Antes de entrar en materia, ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de Resorte Media. Es mi mascota personal, se ha extraviado en los alrededores de Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres, entre la Rómulo y la Sarasota. Se llama Simba, es súper cariñoso. Tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de Simba. Por favor, cualquier información al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Ayúdenme a encontrar a Simba, el felino que traía la alegría a las instalaciones de Resorte Media. Amén de la recompensa, a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido. Ocurrió algo sumamente interesante en el debate de los candidatos a senadores por el Distrito Nacional. Como era previsible cuál iba a ser el speech de Vinicito, así como también previsible era que el foco de la atención de la audiencia iba a estar predispuesto en torno a Vinicito y Omar. Pero teniendo Omar como principal interés elaborar un relato en el cual quedase como inferior Guillermo Moreno, entonces de forma acertada se elaboró la coartada para hacer que Vinicito brille. ¿Contra quién? No contra Guillermo Moreno, no contra Carlos Rubio, sino contra Omar Fernández. En el momento que Vinicito monopoliza el debate, sin pretenderlo, le está haciendo un gran favor a Omar Fernández, porque se supone que el relato que el propio Vinicito ha defendido es que Guillermo Moreno está en primer lugar. Oigan bien, pero cuando él agarra y le entra a Omar, lo que queda es que eso es una burda mentira y que en verdad quien está en primer lugar es Omar. Claro, se puede teledirigir la predisposición negativa que tiene Vinicito hacia Omar. Se dice que tiene que ver precisamente con la senaduría y el hecho de que él asumió de que ese compromiso se iba a extender más allá del 2020 y que en efecto en el 2024 Leonel Fernández volvería a apoyarlo. En fin, eso es lo que se dice por detrás. Ahora bien, en torno al debate, lo que queda claro es que si Omar Fernández surgió de ahí favorecido, fue por el show que le montó Vinicito. Un show que neutralizó a Guillermo Moreno, neutralizó a Carlos Rubio y neutralizó al candidato, me parece que se llama Eric Ortiz. Amén de que este último, el de Opción Democrática, tuvo también una buena participación, pero ese show de Vinicito contra Omar se tragó todo lo demás e hizo en consecuencia que la participación de Guillermo Moreno no solo pasase inadvertida, sino que saliese como el gran perdedor. En el sentido de que Vinicito se encargó de aupar a Omar. Pero eso era previsible, o sea, era previsible por dónde venía Vinicito. Lo que veo que a nivel de comunicación se preparó fue las respuestas de Omar de cara a Vinicito. Literalmente hablando, ahí no hubo, por ejemplo, un one-two entre Guillermo Moreno y Omar Fernández. No lo hubo. Eso brilló por su ausencia. Entonces, ¿por qué razón Omar lució bien? Sin restarle mérito. Porque logró acertar que Vinicito, siendo el más vehemente de los que estaban ahí presentes y sabiendo que Vinicito le iba a entrar a él, ya le era predecible saber en torno a qué tenía que prepararse. En efecto, así ocurrió y Vinicito, sin quererlo, cayó en la trampa, le hizo el show a Omar y lo ayudó a salir como el candidato mejor posicionado de ese debate. A pesar de que usted entenderá que si Guillermo Moreno y Vinicito se la van de tú a tú con Omar, quizás este último les quede a deber. Pero eso no fue lo que ocurrió ayer. Pero yo digo, bueno, lució bien, lució muy bien, pero Vinicito le hizo el juego. Vinicito cayó en la trampa y proyectó a Omar. Eso es lo que tenemos que sacar en liso y claro, que no han dicho otros comentaristas sobre este tema. Cómo el propio Vinicito cayó en una trampa que desmontó su propia narrativa de que Guillermo Moreno es el candidato a derrotar, al agarrar literalmente y entrarle de cabo a rabo a Omar Fernández, el hijo de quien es hoy sorpresivamente su principal adversario político, Leonel Fernández. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Se ha emitido oficialmente una nueva orden de arresto contra Rochi R.D. Se supone que uno tiene que agarrar y analizar las cosas y ver si se está cometiendo un exceso, ver si se está actuando con el síndrome de Draymond Green. ¿Y cuál es el síndrome de Draymond Green? Bueno, hay una secuencia en la cancha, hay dos jugadores en el suelo, hay uno que se está sobando, del otro lado está Draymond Green también herido, pero el árbitro supone que hay que cantarle falta sí o sí, porque se trata de Draymond Green, a él, no al otro. Entonces, en el ámbito urbano y más en específico con la figura de Rochi R.D. sucede lo mismo. Pero yo mantengo mi posición y digo, él es el culpable. Independientemente de que allí haya capos y todo eso. No, quien entró agitando y diciendo cosas que no tenía que decir, burlándose de quien paga para ver un show de él, pero no solamente eso, el que paga para ver el show, sino también el que consume allí. Ahora resulta que casualmente los que estaban ahí eran capos. Ah, yo no sé. Ahora, lo que yo sí sé es que con toda seguridad, si él no monta esa pila, como dice él, ese lío no se hubiese armado. Y gracias a Dios que no tenemos pérdidas de vidas humanas que lamentar. Aunque, dígame usted, si yo le lanzo una bocina a una persona en la cabeza, ¿qué es probable que esa persona que pase? Bueno, lo probable es que esa persona vea su vida comprometida. Así que quienes lanzaron las bocinas esas también, hay un asunto ahí de intento de aquello, ¿no? De costarle la vida al otro. Entonces, Rochi R.D., bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Y uno dirá, bueno, lamentablemente le tocará aprender así. No, que va. No va a aprender. Ese es un caso a la deriva. Ese es un caso en el cual no hay nada que buscar. Yo sí reconozco como conocedor del ámbito urbano que tiene mucho talento el muchacho en cuestión, que aunque haga dembow, si usted se va para atrás y escucha sus hip hop, tiene muy buen flow, muy buen estilo, Rochi R.D. Pero de ahí al tema de la conducta, al comportamiento cívico. Porque, óigame, no me hagan decir una mala palabra. ¿Qué haces tú pendiente a que haya una mesa vacía? ¿Qué te importa a ti que en esa mesa no se le esté brindando a una dama que resultó ser que estaba embarazada y que por eso no tomaba? Aunque hay quienes dirán, pero ¿y qué hacía ella ahí a las 2 de la mañana? Bueno, eso es totalmente más manejable que el tema del alcohol. La razón por la cual ella no tenía bebidas en su mesa. Entonces, nueva orden de arresto contra Rochi R.D. Y ya José Martínez Brito está ubicando el perfil de todos los que estaban ahí. Hay algo en lo que Martínez Brito tiene razón. Y es el tema de que no es a Rochi R.D. a quien le toca supervisar si fulano o mengano entra con armas de fuego ahí. Perfecto, eso es verdad. Ahora, háblame del Rochi R.D. que está burlándose de un hombre que anda con una dama en un entorno público. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí, hijo mío? Y dime si eso no es instigación, aunque el otro sea el retaliador, pero dime si eso no es instigación y dime si eso en su show era necesario. Me parece a mí que en ambos casos la respuesta es un no categórico. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.